Feliz 40 aniversario, salud ocupacional. Feliz 40 aniversario, salud ocupacional. Feliz 40 aniversario, salud ocupacional. En enero del año 1979, el Colegio Universitario de Alajuela, CUNA, abrió sus puertas a la comunidad costarricense, ofreciendo una nueva opción educativa a los jóvenes, marcando un antes y un después en el tema de salud ocupacional a nivel nacional e internacional. Bajo el nombre de Seguridad e Higiene del Trabajo, nace la carrera que actualmente conocemos como Licenciatura en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente. En 1982, con la primera generación de graduados, se marca un hecho histórico para América Latina. Los nuevos profesionales en salud ocupacional eran únicos especialistas en la región centroamericana, ya que en esa época se acostumbraba a especializar profesionales en otras disciplinas en temas de seguridad e higiene del trabajo, pero no existían especialistas como los recién graduados del CUNA. Emmanuel González Alvarado. Hola, mi nombre es Elvin Lizardo. Soy graduado de la carrera de Salud Ocupacional del Colegio Universitario Alajuela, generación de 1985. Del Colegio Universitario Alajuela, de la carrera de Salud Ocupacional, recibí desde esa época toda la ayuda y formación profesional que me ha permitido desarrollarme profesionalmente durante todos estos años. Esta formación y este proceso de desarrollo en la vida me ha llevado a tener experiencias maravillosas visitando 10 países diferentes, dando charlas, dando asesoría, compartiendo con otras personas, haciendo prevención en diversos campos, en diversos roles, en diversas circunstancias. Yo agradezco mucho al Colegio Universitario Alajuela, a la carrera de Salud Ocupacional, porque sin duda alguna fueron pilar fundamental y piedra angular en mi formación profesional. Gracias, felicidades por estos 40 años. Gracias por permitirme ser parte de esta experiencia. Gracias por todo lo que han hecho en mi vida. Es también en 1982 cuando nuestros egresados y estudiantes comienzan a jugar un papel clave a nivel nacional en la creación o adaptación de leyes relacionadas a temas de seguridad e higiene del trabajo. Y como parte de esos esfuerzos, se suma la iniciativa de la aprobación de la Ley de Riesgos del Trabajo número 6727. Es importante mencionar que el modelo educativo de los diplomados para universitarios consideraba la necesidad de desarrollar prácticas educativas fundamentadas en el saber hacer, como las primeras giras realizadas a la empresa Fertica en la provincia de Punta Arenas. Con la aprobación de la nueva ley, el mercado laboral comenzó a abrirse para los profesionales en salud ocupacional, quienes durante los primeros años tuvieron que enfrentar el desconocimiento de la sociedad sobre su labor e importancia dentro de las organizaciones. En el año 1987, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, traslada a la carrera de salud ocupacional el Centro Internacional de Información, SST, en materia de salud ocupacional. En 1991 se crea la primera revista especializada en salud ocupacional a nivel país y de la región por parte de la carrera. Con la participación de académicos de universidades públicas costarricenses, se logra publicar 3 ejemplares de esta revista, como resultado de las diversas actividades investigativas y académicas realizadas. En el año de 1992, en un esfuerzo articulado sector público y privado, en alianza con la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, ULACIT, se desarrolla e implementa el Plan de Estudio de Bachillerato y Licenciatura en Salud Ocupacional, brindando continuidad a los diplomados en esta especialidad. Acción que se toma con el fin de lograr un cambio en la estructura curricular por medio de diversas estrategias,
dado la limitante de que solo se podían entregar títulos hasta el grado de diplomado y en ese momento se necesitaba llevar a los estudiantes a grados académicos mayores y eso solo podía realizarse por medio de una alianza público-privada, recordó el doctor Emanuel González Alvarado, decano de la sede central de la Universidad Técnica Nacional UTN. 2005, el programa de diplomado de salud ocupacional se inicia en San Carlos como resultado de la alta demanda del sector productivo nacional. Para el año 2008, con la creación de la UTN, se da un gran paso en la actualización de la carrera, al transformarse en una ingeniería que incorpora la variable ambiental al quehacer actual. Además, se regionaliza la carrera en la zona de Guanacaste con el fin de facilitar el acceso a estudiantes de la región. Posteriormente, en el año 2015, se crea el grado de licenciatura. En la actualidad, ante los retos que representan para nuestro país el transformar la cultura existente, empoderando a los trabajadores y empresarios para que sean los primeros actores de la prevención de los riesgos del trabajo, generando una sinergia que promueva una adecuada gestión y prevención del ambiente. Nuestros egresados han surgido como agentes de cambio en las diferentes organizaciones en las que están vinculados, siendo exitosos no solo como profesionales, sino logrando una alta empleabilidad en la carrera de salud ocupacional y ambiente. Mi nombre es Carolina Laura, escogí la carrera de salud ocupacional y ambiente debido a la proyección que esta tiene en el mercado laboral, debido a la gran calidad que nos da la Universidad Técnica Nacional y los profesores a nosotros los estudiantes. A nivel personal, quiero ser un agente de cambio en nuestra sociedad, ya como lo han sido otros graduados de la carrera. Feliz estamos, sin duda alguna, de poder estar celebrando el 40 aniversario de la carrera de salud ocupacional y ambiente. Felicidades a todos aquellos profesores y directores de carrera, decanos, que tuvieron una gran visión y sin duda alguna de haber hoy forjado una ingeniería en salud ocupacional y ambiente, hoy impartida en la Universidad Técnica Nacional. No hay duda alguna que fueron los pioneros a nivel de Costa Rica, a nivel centroamericano, a nivel regional, y los frutos se han visto realmente reflejados no solo en la cantidad de profesionales formados, sino en el impacto en los sectores empresariales y en la sociedad civil. Muy felices, muy orgullosos de ser parte de esta historia. Felicidades y continuaremos asumiendo mayores retos y desafíos en el siglo XXI. Muchas felicidades. ¡Feliz 40 aniversario! ¡Salud!